Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en el Teatro Constituyentes para el gran show de Jojo Jorge Falcón, uno de los mejores comediantes del país. Así que ya sabes, quédate conmigo y vamos a disfrutar de este gran evento. Y claro que sí, a reírnos sin parar. No puedo más, tengo un marido que es una bestia sexual y desgraciado. Eyaculador precoz. Oye, yo fui a una convención por qué baboso, por eso. De eyaculadores precoces. Convención de eyaculadores precoces. No llegué, ya habían acabado. Pues la señora escribe una carta que dice: no puedo más, tengo un marido que es un desgraciado, egoísta. Estoy lavando, fíjate, estoy lavando y él ahí. Estoy planchando y llega ahí. Y por favor, perdone la letra tan movida. Sí, de veras, tomas una copita. Y le ponemos, un compadre se tomó una copita. Y le decía el otro, ¿por qué tomas? Para verme bonito, para verme bonito. La foto, para verme bonito. Ahora me quedo así, pues. Total. Para verme bonito. Tomando te ves bonito. Cuando yo tomo me veo bonito. ¿Quién dijo? Mi mujer, porque llevo la clase y me dice, muy bonito, hijo de... Estaba platicando la historia de un jodido que venía caminando. Y el Jotito se mete a una clínica y dice, buenas tardes, señor. Le contesta el tipo con una voz así de, sí, dice. Oh my God. Ay, señor, qué voz tiene este cara. Qué barbaridad. Ay, no lo puedo creer. Señor, ¿usted cree que en esta clínica yo voy a cambiar de sexo? ¿Usted es el doctor? No, no es enfermera. No, ¿a qué quieres, hermano? No, de veras, ¿para qué quieres que no explique mañana? Como ya te atropellaron fuera del teatro con el suficiente. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo arrastraron? ¿La cosa? ¿Cómo estás? La comisión dice que fue suicidio. Lo bueno es que ya hay un fiscal especial. Miren, mi familia, por eso vamos a México, ¿verdad? Con el todo el respeto que ustedes me merecen, ¿ustedes por qué creen que Jesucristo no murió en México? Mira, hemos llegado al año 2080, 3100, nadie hubiera sabido quién fue. Seguirían las investigaciones.
¿Se imaginan en el interrogatorio si vivían ahí a un lado? No, no, che, nadie, ya amanecieron, tres con cinco. No, 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 en la mañana no vino nadie, no, ahí está nadie. ¿Quién lo clavó? Así llegó, así. Judas se viene a vivir a Irlanda, pero tiene un hermano que salió de Almoloya, el cabrón. Y nos encontramos con uno de los mejores comediantes del país, Jorge Falcón. Cuéntame. Y estamos en todostv.com. A ver, repite conmigo. Todostv.com. O sea, yo soy Jorge Falcón. Gracias, linda. Muchas gracias, familia bonita, por estar con nosotros, por invitarnos a sus casas. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo te sientes de estar en la capital del Caribe mexicano? Sensacional, contento, feliz. ¿Ya viste la respuesta de...? ¿Tú viste la respuesta del público? Claro. Tenemos un teatro lleno, mucha alegría, mucha felicidad. Y gracias sobre todo a ustedes. Cuando vean el show, vayan a vernos. Ahora sí, nada más rapidito, cuéntame, ¿cómo es que le haces de ya 37 años de gran éxito para sacar nuevos chistes? Me voy actualizando con las cosas que van pasando. Hoy sin querer me metí con el gober y la gente lo disfrutó mucho, sin querer, pero no hablé de este gober, hablé del sexenio pasado. Ok, pues ahora sí que un saludo para todos tus seguidores y para toda esa gente que nos está viendo por todos TV.com. Gracias, familia. Sonría. Recuerde usted que el mejor productor de anticuerpos es el buen humor. Y la alegría es la medicina del alma. Y quiere usted verse hermosa como esta jovencita, sea feliz. ¿Tú eres feliz? Muy feliz. Gracias. Y esto ha sido solamente un poco de lo que hemos disfrutado de este show de Jorge Falcón desde el Teatro Constituyentes. ¿Y qué tal? Nos hemos divertido, ¿verdad? Recuerda, soy Carolina, esto es todostv.com, transmitiendo desde la capital del Caribe mexicano para el mundo.